En el día de hoy, ese joven, que ¿cuál fue la medida que sucedió con la sentencia? Sí, era el caso de Luis Daniel Luis Marte. Ese estaba siendo acusado por el Ministerio Público, por nosotros, pero había cometido tentativa de homicidio en contra de una joven de nombre Rosanny Duarte, en un hecho que pasó el 30 de abril de 2023. Al desahogarse la prueba ante el tribunal pudo verificar su responsabilidad penal y emitió sentencia condenatoria, en donde fue condenado a 20 años. Es importante resaltar que ya esta persona anteriormente había sido condenado por el mismo tribunal, a pena de 10 años, quien también había agredido con un cuchillo y había prácticamente degollado a su expareja y había intentado matarse él mismo en un hecho anterior que pasó, si mal no recuerdo, en el año 2020. Como consecuencia de ese hecho, fue sancionado a 10 años, estaba en libertad por ese caso, porque aún la sentencia no era firme para fines de ejecución, y estando en libertad por ese caso, se relaciona con esta joven Rosanny Duarte, comete este nuevo hecho y es sancionado ahora nuevamente por el tribunal, pero en este caso a una pena de 20 años. ¿Dónde lo será cumplido entonces? La pena será cumplida en el CCR Víctor Valle.